Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos. Hoy vamos a comenzar con una serie de videitos, cómo transicionar de hombre a mujer sin morir en el intento. Versión Nelly Ramírez. Bueno, ¿por qué versión Nelly Ramírez? Porque va a ser contada desde mi experiencia. Y comenzamos con la introducción, chicos. La introducción, que es lo más importante, es decir, las premisas generales, mal pensados. Bueno, como ustedes saben, mi canal tiene muy pocos meses y yo usualmente, cuando comencé, nunca pensé en hablar de transición, nunca pensé hablar de hormonas, de cirugías. No fue mi objetivo más era hablar de servicios, del tema de la prostitución, el tema trans, y bueno, ese era mi objetivo inicial. Y pues iba enfocado, bueno, yo creo que aún está enfocado a un público masculino. Bueno, de todo tipo. Entonces era el fin, pero pues, no sé, por algún motivo, siempre, pues, igual, ¿no? Involucra el tema trans, soy trans, soy una chica trans, entonces, pues igual, muchas chicas te siguen amigas y ya, entonces últimamente he recibido bastantes mensajitos de muchas chicas o incluso personas que están muy interesadas en el tema de cómo transicionar. O cómo tú hiciste tu transición. Entonces ustedes cuando entran a YouTube, pues usualmente ven chicas que pues usualmente ponen mi primer mes en hormonas, mi segundo mes en hormonas, mi cirugía de cambio de aumento de pechos, mi cambio de nombre. No hay una metodología, no hay un esquema, pero pues ahí está, ¿no? Te puede servir de guía y tú lo puedes usar como información, ya sea primaria y secundaria. Y en el tema trans también no hay ningún estudio, pues, que digamos que sea un patrón. Entonces es muy vago el tema y, y yo también en mis inicios, pues, divagaba bastante. Pero ya, debido a la solicitud, pues chicos, bueno, vamos a desarrollarlo desde mi experiencia y pues puede que estés de acuerdo en muchos aspectos, tú como chica trans, o tú como hombre, o como investigador. Y sin embargo, también pueda que discrepes. Pues no es malo discrepar, lo puedes indicar en los comentarios, con el debido respeto que pues nos merecemos todos. Y nada, chicos, entonces pues vamos a comenzar esta edición especial. Listo, comenzamos. Entonces, como mencioné hace un momento, el videito va a ser enfocado en mi experiencia y más que en mi experiencia va a ser basado en la clase en la que me ubico. Usualmente nosotros podemos observar, bueno, se observa en realidad la clase A, B, C y D, al menos es la que tengo entendido. Entonces, pues la clase C y la clase D, pues son las de mayor población, no sabría si a nivel mundial, pero a lo menos el Perú, pues es más poblado por clase C, D. Luego está la clase B, que es la clase media, media alta, y la clase alta, que es la clase A. Entonces, posiblemente a la clase media, o incluso media alta o alta, posiblemente no apliquen algunos conceptos que, bueno, se va a desarrollar. No es porque no forme parte de, porque todos somos humanos, sino por un tema de la facilidad, de las condiciones que se puedan presentar. Pueden ser similares, pero podría que no aplique. Entonces pueda que tú pues seas de una clase ejecutiva y me digas, oye Nelly, pero lo que estás comentando, pues yo lo veo difícil, no sé bien fácil. Entonces, bueno, primero, puntualizar eso, ¿no? Va a ser enfocado en mi clase, en la cual pues yo me he desarrollado desde que tengo uso de razón, que es la clase D. Y listo, entonces chicos, vamos a comenzar desde esa perspectiva y, ya, mencionar también, como la clase CD es mayoritaria, pues usualmente también hay muchas chicas trans de esa clase, ¿no? De la clase BA también las hay, pero pues es
menos minorital, pues, por proporción. Razones y proporciones, chicos. Geometría básica. Listo. Entonces comenzamos aclarando este tema. Y obviamente recalcar que va dirigido a la experiencia peruana y se puede extender a la experiencia latinoamericana, porque las realidades son similares, ¿no? Aunque hay países latinoamericanos un poquito más avanzados en derechos de personas trans, temas legales, en temas de tratamiento, pero igual, ¿no? La realidad es similar, entonces se podría enfocar a ello. Entonces, si tú nos ves desde otro país, pues también te puede servir un poquito. Y también indicar que aún estoy en proceso de cambio, es decir, yo no me considero que haya terminado mi transición, me falta, estoy en proceso, estoy avanzando y pues ya no, entonces va a ser hasta dónde yo he llegado. Hasta ahí es la experiencia. Hay algunos conceptos que voy a suponer, que voy a deducir, o hay algunos conceptos pues que voy a comentar que son producto de la interacción con muchas amigas que tengo, que ya tienen, son, bueno, que tienen muchos años en la transición, ya viven como chicas, son profesionales, otros pues son escorts internacionales, otras pues se dedican igual al trabajo sexual por años, y otras tienen una vida normal, y otras también están metidos en emprendimientos. Entonces, pues va a ser basado en las experiencias de ellos, obviamente pues con el anonimato correspondiente. Entonces, chicos, pues aclarar esos temas, ¿no? Uno, basado a la realidad peruana, dos, a la clase D, tres, bueno, aún estoy en proceso, aún no he concluido, a lo menos yo me considero así, y listo, chicos. Ahora, ¿a quiénes va dirigido esta serie de videítos? Pues va dirigido uno, y principalmente yo creo a chicas trans que no se atreven. ¿Por qué no se atreven? Esa es una pregunta bien fácil que posiblemente dices, oye, pues no, ¿qué esperas? En realidad es bien fácil, es un concepto bien sencillo, no es como ahorita tienes hambre y dices, pues tengo hambre, cocino y ya está, no, me compro un menú y se acabó. Sin embargo, cuando hablamos de transición, no podemos decir eso. No es que sea complejo, no es que no se pueda decidir, sino es que es un tema muy, muy complicado. Bueno, lo complejo se hace fácil, no, es un tema muy complicado. Ahora, ¿por qué se hace complicado? Justamente vamos a desarrollar este tema. Cuando tú eres o te das cuenta que eres trans, pues no tienes 30 ni 40 años, ni 50, por lo general, ¿no? Puede pasar. No lo sé. Pero usualmente te das cuenta, pues, cuando tienes 4, 5, 6 años, cuando tienes uso de razón, te comienzas a sentir diferente. Entonces, tú no sabes qué hacer, ¿no? Tú puedes tener mucha confianza con tus padres, les cuentas y pueden saber entenderte. Si te entienden, genial. Y si no, pues te van a reprimir. Y pasa el tiempo del colegio, llegas a la adolescencia, donde todas las chicas pues se visten bonitas, los hombres están que presumen, son conquistadores, las mujeres delicadas, y tú quieres meterte a ese ambiente, pero no puedes. Te van a hacer bullying, te van a tratar mal, te van a tratar pues diferente. Entonces, ¿qué haces? Simplemente lo reprimes, no dices nada, te sientes triste. Y lo bueno de ahora es que tenemos internet y tenemos información. Como mencioné, tal vez no hay información patrón, pero tenemos algo de información. Entonces, pues, puedes utilizar eso a tu favor. Entonces, ¿qué sucede en esta etapa de que pues tú vas a querer obviamente transicionar? Dice, no, bueno, ya, genial, me doy cuenta, soy trans, pues ya, ahora sí la hago. Pero ¿cómo la hago? ¿A quién le digo? ¿A quién le pido ayuda? ¿Le puedo pedir ayuda a mis padres? ¿Le puedo pedir ayuda al gobierno? ¿Le puedo pedir ayuda a otra persona? Lo más probable es que no, porque no la sale. Entonces te vas a quedar ahí.
Y puede ser que pase el tiempo, terminas el colegio, dices, bueno, pues ya no, no importa, sigo a la universidad, ahora voy al instituto, ya soy profesional, tengo un trabajo, pero igual siempre se te queda esa idea. Siempre dices, oye, pero ¿qué me pasa? Yo no me siento bien así. Entonces, pasa el tiempo. Puede ser una persona muy importante, puede ser una persona muy reconocida, puede ser un emprendedor, un empresario, un jefe, o pues un trabajador común y simple. Pero no te sientes a gusto. Entonces, y tú te das cuenta que el tiempo pasa y dices, ya, tengo que hacerlo. Pero no te atreves. Por ahí consigues una enamorada. Por ahí tienes un hijo, formas una familia y dices, ¿y ahora qué hago? Y tienes dos hijos y así pasa el tiempo. ¿Y hasta dónde pasa el tiempo? Pues llega a tus 30, llega a tus 40, 50, 60 y te puedes morir así. Bueno, todos nos vamos a morir. Así que no hay problema. Pero el detalle es, aquí estamos viendo el tema de la indecisión. ¿Por qué la indecisión? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pues, la indecisión es como el emprendimiento. Tú tienes un trabajo estable donde te pagan, pues, tu sueldo mínimo, por decirlo. Te pagan tu sueldo mínimo, pues, con eso pagas tu alquiler, tu comida, tus gastos, tu salida y ya. Pero, ¿qué pasa si emprendes? Hay dos cosas. Uno, que puedes perder, o dos, que puedes ganar. Pues si pierdes, pues pierdes todo tu sueldo. Pues chicos, y si ganas, ganas bastante. Si no, puedes multiplicar, puedes crear una empresa, puedes delegar personas, puedes hacer crecer tu empresa y puedes tener mucho dinero. Y ahora, ¿qué sucede en el emprendimiento? Pues de que muchas personas por lo general pierden. ¿Y por qué se pierde? Pues ya es un tema de negocio. Algún día van a hacer un videito de negocio. Y vamos a analizar, pero usualmente se pierde. Dicen que aproximadamente el 95% de los emprendimientos quiebran y solo el 5% triunfa. Y obviamente tenemos que estar dentro del 5%. Entonces lo mismo pasa acá, ¿no? Tienes miedo, tú no sabes qué va a pasar. Y por eso tu indecisión sigue, sigue, sigue. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay una indecisión que no vas a tomar la decisión, valga la redundancia, y no lo vas a hacer? Y siempre vas a vivir reprimido. ¿Y qué lleva eso? Lo que todos ustedes o lo que nosotros vemos. Y lo que siempre se ve. Personas reprimidas por no transicionar. ¿Es malo? No, no es malo. Simplemente es parte de la vida. Pero se ve eso. ¿Y en qué se refleja? En las chicas trans del closet, ¿no? Ustedes lo ven bastante en las redes, usualmente en Facebook. Yo he tenido amigas del closet y ya, ¿no? Entonces, pues, no son malas personas, son profesionales, son chéveres, son trabajadoras, pero, pues, de alguna forma quieren ser chicas, pero, pues, tienen miedo, no lo pueden hacer. Dicen, no, ¿qué dirán? No, o sea, que yo soy jefe, yo soy, no sé, soy ingeniero o tengo 10 años en la empresa. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Entonces, pues, te quedas ahí, en el tema de las chicas del closet. ¿Qué es una chica del closet? Pues es alguien que se viste de chica en su cuarto, en un hotel o en algún lugar privado con sus amigas y pues nada más, ¿no? Se toman algunas fotitos bien bonitas, lo publican. Y ya está, pues también tienen encuentros, a veces dan servicios, pueden hacer todo, pero solamente en el cuarto. No viven de chico. Entonces, ese es el concepto. Como indiqué hace un momento, es malo, pues no es malo, es parte de la vida, lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente. Pero el tema de que tú no te atreves hace que te puedas quedar en ese círculo. ¿Es malo? No es malo nuevamente. Pero pues ya va a depender de ti, ¿no? Entonces, ¿a quiénes va dirigido este videito? No, a esas personas, ¿no? Personas que no se atreven, que sí les gustaría. Dicen, ah, pero ¿cuándo lo hago? O ya, soy chica de closet, me gusta, pero ¿cómo lo hago? Entonces, a esas personas. Y personas que tienen una vida hecha, ¿no? Una persona que tiene una vida hecha es lo que mencionamos hace un momento. Tiene, pues, una profesión o una carrera, un oficio, tiene varios años en la empresa o en su emprendimiento, tiene familia, tiene hijos,
pero no se siente a gusto con su género. Dice, no, yo quiero ser una mujer, pero ¿cómo la hago? Ya tengo una vida, tendría que dejar a mi hijo, tendría que aceptar a mi esposa. ¿Qué van a decir mis suegros? ¿Qué van a decir mis amigos, mis socios, mis jefes? Tienen una vida hecha, obviamente todos tenemos una vida, pero bueno, también pues, vayamos a este enfoque. Entonces va dirigido a ese tipo de personas. Ahora, también va dirigido a bebés curiosos. Bueno, los bebés curiosos, yo los llamo bebés pues, porque pues, son chicos que vienen a atenderse y pues tienen bastante curiosidad sobre las chicas trans. Uno, porque pues, les gusta. Dos, bueno, vienen, lo hacen y pues todos felices, ¿no? Yo, el chico, les amo bien bonito, pero, o no solo conmigo, ¿no? También lo hacen con muchas chicas, pero tienen más curiosidad acerca del mundo trans. Y a veces es un poquito difícil encontrar bastante. Es un poquito difícil encontrar información directa. Y algunas chicas no te lo van a decir, ¿no? Simplemente pues ya vas, pides el servicio, lo haces y chao, ¿no? Se acabó. No haces todo. Y ya si alguien te cae bien, pues le puedes contar un poquito más. Claro, pues chicos, y te puedes abrir las horas normal, ¿no? Y hablas un montón de cosas. Y con unas chelas mejor, por decir. Ya, pero hay chicos que sí, les da mucha curiosidad. No es que quieran ser trans, nada, simplemente pues es parte de la curiosidad humana. Quieren sentir por qué la otra persona es así y ya, ¿no? Entonces, pues, son los bebés curiosos, hombres curiosos, heteros, en general. Y la curiosidad no es mala, ¿no? Sin embargo, tengan cuidado, chicos, porque la curiosidad actual. No sean tan curiosos. Bueno, no, no importa. Listo. Entonces, este es el segundo objetivo, el público objetivo. Primero, pues personas indecisas. Segundo, los curiosos. La tercera va a investigadores en general. Entonces, yo cuando pues estaba en el colegio, igual tenía estos sentimientos, ¿no? Decía, pues, yo no estoy conforme con mi género. ¿Qué hago? En ese tiempo no había mucha información en internet. Entonces, pues no había grupos de Facebook, no había grupos de WhatsApp, no había influencers trans, pues no había. Entonces, como que la información era muy pobre. Entonces, yo lo que hice fue googlear un poquito más a fondo en inglés. Entonces, habían investigaciones en inglés. Recuerdo del doctor Harry Benjamin, si es cierto, no recuerdo el título del libro, pero tiene un concepto muy amplio de lo que es transexualismo. Lo leí, no todo, porque uno no sabía inglés y dos, pues eran conceptos muy científicos y además no me ayudaba en nada, ¿no? Yo lo que quería era transicionar, no quería conceptos. De ahí leí más libros y más páginas web, pero bueno, no, la investigación no era muy productiva, que digamos, para lo que yo quería. Yo lo que quería simplemente era cómo la hago y se acabó, nada más. Ya, entonces, este videito también va dirigido a ese tipo de personas, ¿no? Posiblemente les pueda servir como fuente y ya, genial, ¿no? Lo pueden utilizar para sacar algunas conclusiones o comprender un poquito mejor en primera persona. Y listo. Entonces, hay investigaciones que sí se han hecho. Incluso hay facultades de algunas universidades pues que tienen el tema de género. No sé si lo desarrollan como tal, pero pues desarrollan investigación. Ahora, ¿qué tan valorada es esta investigación en el Perú? Pues no es muy valorada. Pero pues ahí está, ¿no? Puede servir para ello. Ahora, ¿a quiénes más va dirigido? Pues a las chicas trans en proceso. Las chicas trans en proceso, pues ya son chicas que ya se han decidido, están en proceso hormonal, están en proceso de cirugías, están en proceso de adaptar su vida de hombre a mujer y pues también te puede servir como guía desde mi experiencia, ¿no? Pues, y si puedes aportar algo en los comentarios, pues genial, pues bien de miedo. Y también va dirigido a las futuras generaciones. Posiblemente ya no ahorita niños, aunque
sea publicar para un contenido mayor de 18. Que si no, YouTube me puede bloquear. Y entonces, pero igual, ¿no? A niños que, pues, están buscando información y posiblemente lo vean ahora, en algunos años, y les pueda servir como alguna referencia. Posiblemente en unos años el Perú cambie con respecto a este tema, no sea un tabú, no sea algo muy complicado, como ya sucede en otros países, algo bien sencillo, como lo que pasa en España. Ya basta, ese es el cambio de nombre, te apoyan con tus cirugías, con tu terapia hormonal, se acabó, no hay vuelta que darle. En cambio acá, pues, es todo un tabú. Entonces, posiblemente esto cambie algunos años, pero igual podría servir de referencia en las futuras generaciones. Sí, chicos, así es. Entonces, pues, ese es el público objetivo. Si tú no estás ahí, igual te metes, no hay problema, nadie se va a enterar. Listo. Ahora, ¿cuál es el fin de todo? El fin de todo, pues, es servir de guía para quien lo requiere, ¿no? No solamente puede venir esta población, ¿no? Pueden venir más personas, quien lo requiera, incluso los haters, pues, se puede servir. Pero bueno, chicos, si hay haters, simplemente pues se bloquea, listo. Porque lo que se requiere en esta vida son críticas constructivas, no destructivas. Así que pues si eres hater, don't worry, no me hago problemas. Listo, chicos. Entonces, para ya finalizar la introducción, comentarles de que esta serie de videitos lo voy a dividir en varias partes. Justo al final del videito voy a pasar los... como unas PPTs, para que puedan ver los temas que vamos a desarrollar. En realidad no me gusta ser académico ni diapositivas. A mí no me gusta, a mí me gusta la parte práctica, directa y concisa. En realidad eso sí, ¿no? La vida es bien práctica, ustedes lo saben. Si quieres trabajar en ganar harta plata, postulas a una empresa donde pagan harta plata y se acabó, ¿no? Es bien rápido, entonces pues... la teoría, pues simplemente te adormes. Entonces, pero igual, si tú quieres tener una ubicación espacial, pues igual, ¿no? Por ser el primer videito, va a pasar a las PPTs al final, ya tú lo ves, y pues si te interesa, pues genial, si no, pues omites el video. Y si deseas información puntual, porque va a estar dividida en varios capítulos, entonces, pues... simplemente te vas al videito puntual, posiblemente no salga cada día, no salga cada semana o cada dos semanas por el tiempo, pero ya si lo ves en el futuro, pues te vas al videito puntual y absuelves tus dudas. Pero yo te recomiendo que veas todo, a lo menos si estás en proceso o si estás indeciso, que es lo más importante, y yo creo que es la parte elemental de toda persona, bueno, toda chica trans. Entonces, velo todo desde el inicio hasta el final. Entonces es lo que te recomiendo, pero si ya tú ya has avanzado o te interesa solamente un tema puntual, pues míralo solamente desde ahí. Listo, chicos. Entonces, muchísimas gracias por ver este videito de la introducción. En algunos días ya voy a subir el siguiente capítulo, va a estar muy interesante, así que pues no se lo pierdan y nada. Listo, chicos, nos vemos. Chao, chao.